Continuamos con Perú Natural. En Quito, Ecuador, con Virgilio Medina. Él es quichua de los Andes, un poblador también y un promotor de los alimentos autóctonos. ¿Cómo estás, Virgilio? Bienvenido a Perú Natural Televisión. Muy bien, gracias. Un saludo cordial a los hermanos de Perú. Bienvenidos a Ecuador, qué gusto. Tú nos decías que acá en Ecuador, y bueno, particularmente tú, estás tomando conciencia de que los alimentos autóctonos, los alimentos de los incas, de los pueblos nativos, son los mejores del mundo. Cuéntanos un poquito esta toma de conciencia. Estamos totalmente convencidos que nuestros pueblos originarios tenían tanta riqueza, no solamente en alimentos, en ciencia, en tecnología, en arte. O sea, tenemos muchísimo que de poco a poco ha ido perdiendo, pero aspiramos que los gobiernos tomen conciencia, se hagan políticas públicas para, no solo para preservar, sino para fortalecer toda esta sabiduría milenaria, y en particular, hablando del tema alimentos, pues sobre nuestros alimentos, que seamos capaces de producir alimentos sanos, de consumir alimentos sanos e inclusive de ofrecer al mundo alimentos sanos. Te cuento que nosotros en Perú hemos hecho análisis de la zanahoria blanca, que ustedes le dicen que es la racacha, en runasimi, en quichua, que tiene altísimas dosis de calcio, magnesio, hierro. ¿Qué nos puedes decir tú del consumo de zanahoria blanca o racacha aquí en Ecuador? Bueno, hay una buena proporción de cultivos, se lo consume, quizá sea necesario incrementarlo mucho más. Sin embargo, no solamente la zanahoria, sino por ejemplo la mashua, que es algo como la oca, muy parecido, familiar de la oca. La tenemos, ¿ya? Idéntica. Entonces acá se ha dicho, por ejemplo, que es un alimento maravilloso, inclusive es para la salud, para combatir la próstata. Entonces, mira, nuestros alimentos, nuestros mayores cultivaron alimentos no solamente para comer, sino también para sanarnos con ellos, que nos sirva para vivir bien, para el suma causa, y que decimos en Ecuador, y creo que ese es nuestro gran desafío, que la humanidad tenga conciencia de que nuestros productos tienen que ser sanos y alimenticios, que tenemos que alimentarnos y no solamente comer, porque comer nos puede hacer inclusive daño, pero alimentarnos realmente nos va a dar buen vivir. ¿Qué nos puedes decir, mi querido Virgilio, sobre la alimentación chatarra que está haciendo que la mayoría de pobladores le den a sus hijos estos alimentos en lugar de los alimentos autóctonos que son más sanos? Bueno, lamentablemente nos hemos vuelto muy cómodos en esta era de la globalización. A veces hasta no tenemos ni dinero, pero sin embargo corremos a la tienda a fiar si no tenemos dinero, o a comprar los snacks, esos enfundados. Los refrescos, las gaseosas. Y eso damos de colación a nuestros niños. Desde niños les estamos enseñando mal. Desde niños están perdiendo el sabor, la familiaridad con nuestros productos orgánicos. Entonces, eso creo que es un gravísimo error de nosotros como padres frente a nuestros hijos y frente a la futura generación. Creo que debemos empezar por ahí, dando, más bien enseñando los valores que tenemos nosotros como pueblos originarios, como latinoamericanos, realmente dar valor a lo nuestro, dejar de prevalecer siempre lo otro. Lo otro sí tiene importancia, y mucho, la tecnología especialmente, pero yo creo que hay muchísimo valor, muchísimo conocimiento que tenemos, que más bien hay que darle fuerza. Entonces, la alimentación chatarra, decimos nosotros chatarra a aquellos productos
alimenticios, entre comillas, que tienen colorantes, que tienen preservantes, saborizantes. O sea, no solamente es las frituras, sino que también es las golosinas. Las golosinas. ¿Por qué es golosina? Porque estos compuestos químicos tienen algo que te vuelve sensible a la persona a acordarse siempre de ese aroma, de ese olor y ese sabor. Son adictivos. Entonces te vuelve un adicto luego a seguir comprando y a comprando todos los chitos y tanta cosa que venden en el mercado. Tú dijiste, Virgilio, una cosa muy importante para las mamás que nos están viendo en Lima y en otras partes del mundo, también a través del internet de perunatural.com, que las mamás no deberían llevar alimentos chatarra para los niños en el colegio, o sea, para las loncheras. Definitivamente no, porque no estamos alimentando a nuestro niño. Ese niño más pronto que tarde va a ser un enfermo. Y yo siempre hago esta relación. Al consumir esos productos que no se enferman, lamentablemente estamos gastando mucho más que solamente en la compra de la chatarra. Porque luego nos vamos al médico, luego nos vamos a la farmacia, luego, y en sí es un círculo vicioso que nos hace gastar la plata. Yo creo que hay que hacer conciencia a las mamás, sobre todo las jovencitas, que a veces por la comodidad, como digo, en la madrugada, pues lo más fácil es cogernos una de esas de las perchas y mandar una de las comidas chatarras a los niños. Pero yo creo que más allá de eso también en el día a día tenemos que hacer conciencia sobre lo que estamos consumiendo y que eso no puede seguir siendo un permanente consumir porque nos va a hacer daño. Tarde o temprano nos hace daño y luego vamos a ser dependientes del mercado. No de los y dependientes productos. También de alimentos extranjeros. Por supuesto, dando nuestra plata al extranjero en vez de nosotros mismos compartir en comunidad entre nosotros. Finalmente, Virgilio, un saludo y un mensaje para el pueblo peruano que a veces por la frontera nos sentimos un poco distantes, nos parece Quito un poco lejos, pero la gente que de Lima que pueda venir a Quito o de todas las ciudades del Perú, ¿qué nos puede ofrecer la cultura autóctona aquí cerca a Quito? ¿Qué nos recomiendas conocer una vez llegados a Quito? Bueno, yo creo que los dos pueblos somos muy parecidos porque somos realmente, por un lado latinoamericanos, sudamericanos y por otro lado países vecinos. Tenemos mucha riqueza cultural, tenemos una riqueza patrimonial, tenemos una arquitectura maravillosa que podemos compartir, a la vez una diversidad cultural de pueblos milenarios que te ofrecen las fiestas comunitarias. En fin, podemos conocer muchísimo, creo que entre las dos culturas, las dos naciones, y romper la barrera de la frontera, porque la frontera nos han dividido. Creo que hay que seguir aunando esfuerzos por ser una cultura unida sudamericana y latinoamericana. Y sobre todo en base a estos alimentos autóctonos. ¿Un mensaje en quechua tal vez? Tukuy mashikunata Perú yakta hatun yaktamanta uyakunapa ñukanini ñukanchi mikunata astaka mikushunchi wasipi ayupi tukuya kay ñukanchi mikuna kunata mikushpa sumak sumami wiñarishunchi kay comida chatarra nishka kunata mikushpa ungushpa mitukurishunchi wañushpa. Que no comamos alimento chatarra porque de a poco nos vamos a ir muriendo. Que demos prevalecencia a nuestros productos, a nuestra cultura. Interesante, Virgilio. Muchísimas gracias. Más racacha, más zanahoria blanca entonces para todo el pueblo de Latinoamérica y del mundo. Muchas gracias. Seguimos entonces en un instante con más de Perú Natural. Quédense con nosotros. Bien, continuamos con nuestra visita en Ecuador. Estamos en el sitio de Tabacundo con Fabián y con Catalina, amigos ecuatorianos que han tenido la gentileza de recibirnos aquí en su tierra. Y acá tenemos un maravilloso fruto que está en esta chacra agroecológica. ¿De qué se trata, Fabián? Tomate de árbol. Qué hermoso, realmente. ¿Es todo tu cultivo? Aquí tenemos muchos productos, ¿no? Tenemos asociado. Vamos a ver en esta pequeña chacra de unos 2.000 metros cuadrados, vamos a ver mucha diversidad de plantas, ¿no? Entre ellos están frutales, están ornamentales y hortalizas, ¿no? Vamos a ir observando. ¡Qué excelente, Fabián! Te felicito. ¿Cuál es el proceso, por ejemplo, del cultivo? Porque yo sé que tú, aparte de comercializarlo en una feria ecológica aquí en Tabacundo, también desarrollas estas plantas tú personalmente. ¿Cuánto tiempo demora en fructificar un sac tomate de árbol o sacha tomate que decimos en Perú? Ya, aquí nosotros, como observas, ¿no? Igual utilizamos un microclima, ¿no? Que está hecho de invernadero, ¿no? No es lo mismo cultivar a intemperie que estamos aquí en un clima templado frío, ¿no?
más frío que templado, ¿no? Y el invernadero simplemente ha consistido en ponerle un techo, ¿verdad? Sí, un techo de plástico. Madera con plástico, ¿no? Y esto nos hace un microclima que a la larga nos va a resultar en menos tiempo. Vamos a ganar un buen porcentaje de tiempo de que estas plantas van a estar fructíferas, ¿no? Por ejemplo, este sacha tomate que ustedes llaman, debe estar en un año, 3 meses, ¿no? A intemperie. Y bajo plástico estamos sacándole en cerca de unos 10 a 11 meses y ya está en producción. Pues la gran diferencia, ¿no? Y es un arbolito prácticamente, ¿no? Sí, es un árbol. Bajo este árbol incluso tenemos una gama de plantas, ¿no? Entre ellas vemos que tenemos medicinales, tenemos cilantro. ¿Culantro decimos en Lima? Culantro, aquí es cilantro, bueno, ya, como con el mero México. Exacto, tenemos acá apio, miren, hay una diversidad, ¿no? ¿Sí? O sea, es un huerto, digamos, autosostenible. Autosostenible, este huerto familiar, primerito estamos haciendo nosotros soberanía alimentaria, ¿no? Estamos primero asegurando nuestra comida, ¿no? Dentro de este cultivo. La otra parte interesante es de que nosotros tenemos unas ornamentales, ¿no? Flores. Y acá las astromelias. Sí, estas astromelias nos dan un ingreso económico a nosotros, ¿no? Porque esto lo comercializamos así mismo a nivel nacional nomás, ¿no? ¿Cuál es el costo, por ejemplo, de las astromelias acá en el mercado local? Aquí en el mercado local nosotros lo comercializamos cada 10 tallos, 50 centavos de dólar. Ah, sí, ya. 50 centavos de dólar cada tallito. Esto, digamos, cada 10 tallos, ¿no? Esto es un ingreso económico que nos da a nosotros. La otra parte es que tenemos comida aquí mismo asociado, ¿no? Ya vamos a ver más adelante el resto de cosas, las variedades que tenemos nosotros para hacer nuestra alimentación familiar. No solo para mi familia, sino también para mis parientes, ¿no? También esto compartimos. Y un poco que nos sobra, alimentamos las ferias comunitarias que estamos realizando aquí con el resto de compañeros. Es que prosigamos a ver el resto de cultivo, cómo estamos realizando. Seguimos con Fabián acá conociendo los productos agroecológicos del hermano país del Ecuador. Y vemos aquí un bábaco, una hermosa planta que se parece a la papaya, pero no es papaya. Cuéntanos, Fabián. Bueno, el bábaco es igual una familia, ¿no?, de la papaya. Y también el chihuahuán, que vamos a ver más adelante, ¿no? Esta plantita, esta fruta es una fruta muy bondadosa, ¿no? Tiene algunas ventajas, que la reproducción en primer lugar es muy fácil, ¿no? Reproducimos por estacas, ¿no? Esto después que termina la producción, hacemos estaquitas y son plantas. ¿Dónde están las estacas? O sea, el tronco, todo la planta le cortamos abajo, ¿no? Esto una vez que termina la producción arriba, le cortamos abajo. Y de ahí nos salen brotes de abajo. Empieza de nuevo a retoñar esto. Entonces esto, ahí tengo plantas que tienen 8 a 9 años. ¿Y cada uno de estos ojitos son los brotes de donde sale otra planta? Sí, no, es lo que nos ha dado, claro. Primero es que salió el fruto de ahí. Y estos ojitos salen hojitas, ¿no? De aquí nos va a salir una nueva planta. Nosotros hacemos estacas de 20 centímetros y le ponemos al piso, al suelo. Y empiezan a enraizarse. Y tiene la ventaja también de aquí, de lo que le cortamos del tronco, nos va a retoñar de nuevo los brotes. De esto seleccionamos, nos va a salir 3 o 4 brotes, seleccionamos el mejor, un brote, y ese va de nuevo para arriba. O sea que prácticamente Perú y Ecuador son tierras donde crece con facilidad los alimentos, ¿no? Tú me estás diciendo que solamente hay que saber la técnica y tener el interés del desarrollo. Así es. Y aquí, o sea, aquí no se da lo que no se siembra, ¿no? Porque aquí todo lo que usted siembra se da. Cebollas, tenemos de todo, tomate, babaco. Y si aquí queremos meterle más plantas, lo podemos... Acá, mira, atrás tenemos también un poquito de unos babacos verdes. ¿Ustedes también consumen el babaco verde? ¿Así verde? Sí. No, se les cosecha así un poquito pintones, después se van amarillando. Y consumimos así. Hacemos jugo. ¿Cada cuánto cosechas? Estos están cada semana cosechamos, ¿no? Por semana. Cada semana. Los que ya están listos, sacamos cada semana. Estamos cosechando. Aquí tengo un promedio de unas 70 plantitas en este cultivo, ¿no? De estas 70 nos dan un babaquito casi por cada una de las plantas, ¿no? Muy bien.
Y esto acá en Ecuador tienen la costumbre todos de consumir su jugo de bábaco. Sí, sí, ya, ya nuestros clientes igual ya van conociendo el albabaco, les gusta, han empezado a hacer dulce de bábaco, algunos hasta hacen torta de bábaco, ¿no? Y cuéntanos un poquito de la Feria Ecológica acá en Tabacundo. Bueno, ¿hace cuánto funciona? ¿Cómo les está yendo? Sí, nosotros estamos recién un poco tiempo, ¿no? El gobierno municipal nos han apoyado con un sitio, nos están motivando de alguna manera y esto va para largo, ¿no? Nos ha ido muy bien. Todo lo que los productos que nosotros sacamos, todo se vende y lo básico, ¿no? Que nosotros queremos acá es darle un certificado de confianza al consumidor. Es haciendo unas visitas como lo estás haciendo tú, acá mirando, viendo la realidad, cómo nosotros cultivamos. Eso es nuestro certificado de garantía que le damos al consumidor. Seguimos entonces en un instante con más de esta maravillosa visita a este jardín prácticamente aquí en Tabacundo, Ecuador. ¿Sufres caída de cabello, caspa o seborrea? ¡Ya no sufras más! Llegó el maravilloso champú de Sanki y Sávila. Resultados desde la primera semana. Pide el champú de Sanki y Sávila en Avenida Carlos Izaguirre 1198. Avenida Carlos Izaguirre 1198, a dos cuadras del municipio. Llámenos al 783-7110, 783-7110 o en perunatural.com. ¿Te gustan las frituras, los saltados de verduras y las carnes a la plancha? Fríe saludablemente con el aceite de coco de Perú Natural, 100% orgánico. Este aceite resiste el calor sin aumentar el colesterol y aporta vitamina E, anticancerígeno. El aceite de coco protege tu corazón, previene y controla la diabetes. Pide ya el aceite de coco de Perú Natural en Carlos Izaguirre 1198. Carlos Izaguirre 1198, a dos cuadras del municipio. Teléfono 783-7110, 783-7110 o en perunatural.com. Supera la psoriasis al natural con la crema Sanki Sávila de Perú Natural. Vea los resultados desde la primera semana de uso. Pida información gratis para superar la psoriasis en nuestro local de Los Olivos, Avenida Carlos Izaguirre 1198. Informe 783-7110, 783-7110 o en perunatural.com. Ya regresamos con Perú Natural.